Salud amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Ustedes saben que cuando presento un programa y no estoy de pie, frente al mapa, es que tenemos un invitado muy importante, y hoy tenemos dos. No deja de estar permanentemente presente en nuestra pauta en estos días el tema Moscú, Ucrania, Occidente, Oriente, en un idioma sospechosamente parecido, una neoversión de la época de la Guerra Fría para algunos. Y el tema Ucrania nos permite hoy tener con nosotros una invitada de alto nivel que quiero mostrarles de inmediato. Con ustedes está, señor director, ponchamos a la invitada, por favor. Con ustedes está Tatiana Poloshkova. Tiene entre un larguísimo currículum del ámbito universitario y del escalafón oficial y de actividad académica y enorme colección de distinciones del más alto nivel, es una investigadora experta en los temas del extremismo religioso, de la diáspora rusa, de la cooperación internacional en las áreas sociopolítica, científica, cultural, económico-comercial y en los asuntos relacionados con la Unión Aduanera Euroasiática, Comunidad de Estados Independientes y las relaciones justamente entre Rusia y Ucrania. Actualmente está residenciada en Moscú, en la Federación Rusa. Tiene numerosos grados y doctorados universitarios y en el escalafón oficial es consejera gubernamental de primera clase. La actividad académica, gubernamental y social es amplísima y tiene numerosas condecoraciones que, si fuera a hacerle justicia a este currículum, no tendríamos programa. Y nos acompaña aquí un no menos distinguido académico que va a tener que presentarse per se, ya que él va a ser el generoso traductor. Cuéntenos, ¿qué le trae? Bueno, César Ramón Cedeño, yo soy presidente del Instituto Pushkin de Venezuela, investigador del Centro de Estudios de Rusia Mikhail Lomonosov en Caracas. Y bueno, vengo de haber ejercido durante varios años actividad diplomática en Moscú y en Minsk, y actualmente nos dedicamos con esta fundación, que ha suscrito recientemente un convenio con la Fundación Internacional OCA, a la popularización, la enseñanza del idioma ruso y a promover los lazos culturales, amistosos, científicos y de negocios entre Rusia y Venezuela. Dicho esto, Tatiana, nos interesa fundamentalmente. Hoy ha habido una declaración contundente de Vladimir Putin, usted la ha leído en nuestras oficinas. Nos interesa que usted nos plantee cómo se ve desde su punto de vista privilegiado la crisis, por decirlo de alguna manera, entre Ucrania y el gobierno de Moscú. Sí, oye, no he visto pleno, presidenta Putin, no ya huesca, huesca, baja chupa para si esto, es base privilegiado, van a esto, que sería, no voy a maglinar, advisnir, que es motriz a la situación, si chasno yo, miedo, Rusia y Ucrania. Добрый вечер. Buenas tardes, buenas noches. Я много раз была на Украине. Последний раз в 2012 году я проводила мониторинг на юго-востоке Украины, это Донбасс, Донецк и Луганск. Это было полтора года назад. Yo he estado muchas veces en Ucrania, la última vez que estuve fue en el año 2012, donde me tocó llevar a cabo un trabajo de investigación, de monitoreo de la situación, concretamente en Lugansk, hace dos años apenas. Я могу оценить Украину как неудачный государственный проект. Yo puedo evaluar a Ucrania como un proyecto de Estado desafortunado. Ucrania, до 1991 года, практически не имела опыта независимости. Ucrania, hasta el año 2001, no tenía prácticamente ningún tipo de comportamiento como un Estado formal. Был очень короткий период. В 1918 году, когда была гражданская война, existió un periodo muy corto hasta el año 1918, cuando estuvo la guerra civil. Так вот, в 18 году на Украине, в Киеве, сменилось 20 правительств за один год. En los años 19. 18 году. En el año 1918 el Estado ucraniano se modificó, ¿cuántas veces? 20. 20 veces en un año.
Bueno, eso fue terminando la Primera Guerra Mundial. Это после Первой мировой войны, да? Это да, это в период гражданской войны после социалистической революции в России 17-го года. Esto fue en el periodo de la guerra civil, inmediatamente después de la revolución socialista. Была попытка создания независимой Украины. Hubo intentos de crear una Ucrania independiente. До этого она всегда была частью, в основном частью России, большей частью. Antes de esto, gran parte fue, pertenecía a Rusia. И более никакого опыта не было. Y no existía prácticamente otro experimento. Otra experiencia. Украина представляет собой различные регионы, мало связанные с собой в культурном плане и в языковом плане. Украина representa un conjunto de regiones, de territorios que no tienen comunicación en términos culturales, en términos territoriales, si no hay una unidad en ese territorio no existe una unidad idiomática ни cultural. Юго-Восток, Донбасс, называют иногда русской Калифорнией. El sureste de Ucrania ha sido llamado la California rusa. Потому что осваивали богатые залежи кокса, угля, осваивали люди из разных регионов тогда уже Советского Союза. Porque la explotación minera en esa zona, rica en minerales, parecía la fiebre del oro en California, justamente porque distintos grupos y distintos países, de distintos lugares de la Unión Soviética, fueron los que lograron iniciar las explotaciones en ese lugar. Это интернациональное население, которое никогда не имело украинской национальной идеи. Todos los grupos que llegaron para la explotación de minerales en Donbass eran grupos internacionales que no tenían ningún tipo de unidad ni idiomática ni cultural en ese territorio de la cuenca de Donetsk. Часть земель вошло в состав Украины как республики в составе Советского Союза, вошло от России. Это восточные земли. И, конечно, Крым, который был подарен Украине. Parte de estas tierras pasaron a formar parte de Ucrania, pero pertenecían a Rusia, sobre todo las zonas del este ruso, del este de Ucrania, y por supuesto Crimea, que en el año 1954 pasó a formar parte de Ucrania. Западная Украина тоже крайне неоднородна. La Ucrania occidental tampoco es homogénea. Есть так называемая Галичина, столица Львов. Это колыбель украинского национализма и, к сожалению, украинского нацизма. Hay distintas regiones que tienen sus particularidades. Por ejemplo, la zona de Lvov en Ucrania occidental es la cuna del nacionalismo y del nazismo. И западные, крайние западные территории Украины – это бывшие территории Австро-Венгрии, бывшие территории Польши, где население в основном тяготеет не к Киеву и не к Львову. И другие регионы Украины Occidental antes pertenecieron al Imperio Austrohúngaro, fueron tierras polacas, húngaras, que tampoco tienen ningún tipo de identidad. И главной задачей властей Украины должно было быть формирование такой политики, которая помогла бы сблизить все эти регионы и сделать некую общенациональную идею. Uno de los retos más importantes del gobierno de Ucrania ha debido ser acercar todas estas regiones sobre una base de una idea nacional y poder acercarlo en términos culturales, en términos idiomáticos, sobre la base de una idea, la idea nacional. Однако этого сделано не было. Основой политики властей стало искоренение всего русского. Русской истории, русской культуры, русского языка. Это не было сделано por el Estado ucraniano, lo contrario, ellos se dedicaron a tratar de sacar la herencia cultural rusa, el idioma, las tradiciones rusas de estas tierras ucranianas. Однако, несмотря на это, именно юго-восток Украины финансировал и содержал всю остальную Украину. Это богатый резервный регион. Por el contrario, yo puedo señalar aquí que la región sureste que hoy quiere, que donde se lleva la guerra civil hoy en Ucrania, por el contrario, siempre como región mucho más rica, como una región industrializada, ha mantenido la otra parte de Ucrania. Эти процессы постепенно вели к нарастанию конфликта, но я хочу сказать два слова, что этому способствовало. Эта ситуация de una Ucrania de occidental más pobre, de una Ucrania suroriental más rica, condujo a una serie de conflictos, causas que yo quiero explicar ahora.
Люди, которые вышли в Киеве прошлой осенью, зимой, протестовать против власти, протестовали против коррупции прежде всего. Toda la gente que apareció en Kiev protestando en el otoño pasado protestaba básicamente contra la corrupción. Дело в том, что Украина являлась вот все эти годы образцом вопиющей коррупции. Porque Ucrania en los últimos tiempos prácticamente se transformó en un estado dominado por la corrupción incesante. Я приведу пример. Voy a poner un ejemplo. Полицейский, чиновник полицейский, мог официально держать ресторан или магазин. Por ejemplo, un oficial de policía podía tranquilamente tomar una tienda o un restaurante, por ejemplo. В России это невозможно даже родственникам. Esto en Rusia no es posible incluso para un familiar de alguien. Фактически вся Украина была поделена между несколькими семьями олигархов. Prácticamente Ucrania ha estado dividida entre algunas familias de oligarcas. И когда народ вышел на Майдан, они требовали от президента Януковича только одного, чтобы он вышел и объяснил им, как дальше жить. И когда начались манифестации популярные в Майдане, народ просил только одного, чтобы президент Янукович появился, чтобы он соединился с народом и мог дать ответ на эти запросы антиолигархические. Он этого не сделал, он сбежал. Он не сделал. No, al contrario, no se apareció. И в результате события на Украине сейчас приняли стихийный и неуправляемый характер. Идет гражданская война, есть вооруженные группы, которые никому не подчиняются. И por esta razón el conflicto se fue de las manos y se terminó transformando en una guerra civil. Hoy existen en Ucrania grupos armados que no responden ni a una ni a otro lado. В результате сейчас даже после подписания договора о перемирии крайне сложно сделать так, чтобы на Юго-Востоке наступил реальный мир. Incluso después de haberse firmado el alto al fuego, yo puedo decir que una de las han continuado las acciones bélicas en el sureste de Ucrania. Хотя уже сейчас есть позитивные изменения, беженцы начинают возвращаться из России в те регионы Юго-Востока, где перемирие действует. Pero hay algunas cosas positivas que están sucediendo en este momento, y es que los desplazados que fueron a Rusia comienzan a devolverse a sus hogares, comienzan a regresar a sus hogares. Что касается Крыма, решение, конечно, вызвало, решение Путина зайти в Крым вызвало очень бурную реакцию в мире. Но вызвало крайне позитивную реакцию в России. Por lo que tiene que ver con Crimea, la decisión del presidente Putin generó estados de intranquilidad en el mundo. Sin embargo, generó también un estado de tranquilidad dentro de Rusia. Если бы это было не сделано, там бы сейчас было то же самое, что в Донецке и Луганске. Лилась бы кровь и погибали люди. Si no se hubiesen tomado estas medidas, como se hizo en Crimea, en Crimea pasaría lo que está sucediendo hoy en Lugansk y en Donetsk. Одно из первых решений, которое приняла Россия в Крыму, это дать крымским татарам статус как бы пострадавшего народа и начать программу помощи. Una de las primeras decisiones del gobierno en Crimea fue reconocer al pueblo tátaro como un pueblo sufrido y tomar medidas políticas públicas para apoyar ese pueblo tátaro. Украина этого не сделала за все 20 лет. Esto nunca lo hizo Ucrania a lo largo de los últimos 20 años. Сейчас понятно, что Крым по уровню развития сейчас самый низкоразвитый регион России. Hoy pudiéramos decir que debido a esta situación, Crimea es la región de menor desarrollo de toda Rusia. Таким мы получили его от Украины. Como consecuencia, así recibimos nosotros a Crimea de Ucrania. Сейчас оказывается активная помощь. У нас в России много регионов, которые самодостаточные, финансово самодостаточные, и они помогают районам Крыма. En Rusia hoy tenemos un conjunto de regiones que ya se autofinancian, y no solamente el gobierno central está asignando fondos para el desarrollo de Crimea, sino que solidariamente algunas regiones de Rusia también envían dinero y ayuda para Crimea en este momento. В Крыму прошел референдум, прежде чем Крым вошел в состав России.
En Crimea se realizó un referendo antes de que formara parte de Rusia. Где 90%, по-моему, даже больше, более 90% высказались за вхождение в состав России. Donde, como es sabido, más del 90% se manifestó a favor del ingreso de Crimea a Rusia. Когда господин Хрущев, был у нас такой лидер. Cuando el señor Khrushchev, tuvimos aquel líder. Это который бил ботинком в Организации Объединенных Наций по Патреоне. Recuerdan aquel que golpeó con un zapato en la Organización de Naciones Unidas. Когда он подарил Крым Украине, никакого референдума там не проводилось. Хотят люди или нет. Cuando él entregó Crimea a Ucrania, él no llevó a cabo dentro de la Unión Soviética ningún referéndum. И последнее замечание. Y lo último que quiero señalar. Есть миф, что в Донецкой и Луганской республике воюет регулярная российская армия. Hay un mito que se ha difundido en Occidente y es que de las fuerzas regulares de Rusia están combatiendo en el sudeste de Ucrania. Там воюют ветераны воинских формирований России, добровольцы. Ahí están, por supuesto, luchando, combatiendo veteranos. Que son hoy voluntarios, que bueno, pertenecieron a las fuerzas regulares de Rusia. Которые добровольно туда пошли. Pero que voluntariamente se han ido al sudeste de... Многие из них прошли горячие точки. Muchos de ellos han pasado por puntos calientes en el mundo, incluida Chechenia. Y уровень подготовки у них очень хороший. Y yo puedo señalar que su nivel de preparación militar es bastante, bastante bueno. Там воюют не только добровольцы из России, из Сербии. Allá no están combatiendo solamente voluntarios de Rusia, de Rusia, sino Германии, de Serbia, Сербия, Испания, de Alemania, de España. Кто воюет со стороны Украины? Воюют либо бандиты. ¿Quiénes están combatiendo del lado de Ucrania, de Kiev, de hoy, de Ucrania? Либо регулярная армия. O son bandidos o es el ejército regular ucraniano. Это молодые парни 18-20 лет. Que muchos jóvenes que han sido reclutados entre 17 y 18 años. Которые не хотят воевать. Que no quieren luchar. Которые периодически перебегают на территорию России. Que no quieren combatir y por eso muchos han traspasado la frontera para irse a Rusia. Их там кормят. Allá los reciben bien, les dan su alimentación. Моют, отправляют обратно. Los lavan y los envían de regreso. Вот такая ситуация. И, конечно, это ситуация на Украине, это огромная боль для любого русского человека. Bueno, esa es la situación en Ucrania, pero déjeme decirle que la situación hoy en Ucrania representa un gran dolor para el pueblo ruso. Но Соединенные Штаты Америки любят воевать не сами, а чужими руками. Pero para todo es sabido que los Estados Unidos les gusta combatir no con sus propias manos, sino usando manos ajenas. Как это было в Югославии? Como sucedió en Yugoslavia. Как это сейчас на Украине? Como hoy es en Ucrania. Но втянуть Россию в полномасштабную войну им все-таки не удалось. Мы там не воюем официально. Pero involucrar a Rusia en una guerra de grandes dimensiones, ellos no lo lograron ni lo lograrán. Bueno, ese es el panorama general desde su punto de vista, que apreciamos. Y la historia nos enseña algo, ¿no? La península de Crimea ha sido objeto de luchas sangrientas de los viejos imperios, ¿no? Ya en 1853 estaban ahí británicos, franceses, austríacos luchando contra el imperio de los zares en esa época. Pero además, en los tiempos modernos, Mar Negro supone también una flota moderna desde la época soviética y actualizada ahora, dependiente de la cadena de mando de Moscú, la flota del Mar Negro, ¿no? Que es la entrada para el Mediterráneo también. Por los otros climas, me estas 10 intereses, monogues, imperios, rancha, francesa, anglesa, y darse ven hasta ya se premia, sucede va a venir, tanto se interesa, en Ballena, Moscú, flota, racía, entonces, vacancia, esto, interés, catorieska, está ahí por los otros. Этот полуостров не только богат исторически, там очень много греческих названий. Esta es una región que es, desde el punto de vista histórico, muy rica. Y pudiera señalarle que en Crimea hay muchos nombres griegos, entre otros. Там многое оставили вот ханства, которые там были, крымских татар, татарские ханства много оставили в истории, в названиях. Там присутствовали разные народы, и вообще это регион всегда был тоже поликультурным.
Esta es una región que donde también dejaron sus huellas los tátaros, y yo puedo señalarle con objetividad que esta ha sido una región multicultural en toda su historia. Если бы прошел референдум и предложили бы народу Крыма выбирать, куда они хотят, в Британию, в Турцию, Францию или Россию, вот за этот регион я стопроцентно уверена, что они сказали бы Россия. Si, si allá se, se incrimina, si se hace un referéndum pidiéndole a la gente a dónde quiere irse, a Gran Bretaña, a Turquía o a Rusia, yo estoy seguro que la mayoría de la gente votaría por unirse a Rusia. Я была в Севастополе. В смысле, город воинской славы, главный город Симферополя, Севастополь, город воинской славы. Я была там на военном параде в честь победы в Великой Отечественной войне. Это было 2 года назад. Yo tuve la oportunidad de estar en una ciudad, la ciudad de Simferopol, una ciudad héroe, hace 2 años, en un gran desfile militar. Севастополь. En Sebastopol, un gran desfile militar en honor al final de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria. И такого патриотизма, столько слез, вот и столько вообще, столько народа на улицах, действительно искреннего патриотизма, ну я не знаю, может быть, больше нигде и нет. И в таком объеме. И я могу observar en este desfile militar muestras tanto de humanismo y de patriotismo que pudiera decir que en otro lugar no llegué a ver. Я еще раз повторю, если бы власти Украины пошли бы по пути полиязычного общества, дали бы реальный равный статус русскому, украинскому языку, крымско-татарскому, то все было бы по-другому. Si el gobierno ucraniano tuviese una política destinada a reconocer la diversidad y a promover la unidad de los pueblos que viven en Ucrania, por supuesto que estaríamos en otra dimensión hoy. Кстати, первое, что сделал президент Путин в Крыму, дал 3 языкам, русскому, украинскому, крымско-татарскому, равный статус, школы и как бы возможность обращаться в официальные органы на любом языке из 3. Yo puedo señalar que una de las primeras decisiones del presidente Putin en el caso de Crimea fue darle un estatus equivalente a los 3 idiomas, al ruso, al ucraniano, al tátaro, al tátaro crimeo, y incluso a que estos 3 idiomas fuesen reconocidos oficialmente en cualquier órgano del Estado. Propongo lo siguiente antes de ir a una pausa. Ya, pero la da llevando pausa. Estamos recibiendo información vía satélite permanentemente, como es costumbre en este programa. Los acontecimientos son en pleno desarrollo. Y en el menú que he elegido antes de bajar a estudio, tengo aquí a Poroshenko llegando a Estados Unidos. Poroshenko recibido en el Congreso en Washington. Luego Poroshenko recibido por Obama. Y luego Vladimir Putin habla de sanciones y tenemos ucranianos de Donetsk apoyando a Escocia, ahora que está en plan separatista. Там президент України Порошенко, да, зустрічається з Обамою, і потім посещає національний конгрес США, і є ще Танги Дієга Ласую, Шотланді, Путін hablando de sanciones, і Путін кадагаваріа санція. І ucraniano de Донецьк apoyando a Escocia en su actitud separatista. І українське, і Даніелке Каторі Падіошу в Шотландії. Les invito a hacer un corte y luego compartimos estas imágenes que acabamos de recibir vía satélite y podemos comentarlas. Para no quedarnos solo en la verbalización, sino viendo los acontecimientos de hoy, que son la pauta internacional a escala planetaria. Breve corte y ya volvemos con ustedes. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por teleSUR.
Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y, como les dije, hoy los tenemos en casa porque no era mi intención hacerle justicia al tremendo currículum académico de Tatiana Poloshkova, pero el tema es que con una invitada de esta categoría queremos comentar las noticias del día que nos han llegado vía satélite y que tienen que ver con esta situación y la relación con el tema Ucrania, ¿no? Mientras Escocia decide su futuro, de paso. Bueno, el video número uno, señor director, Poroshenko llegó hoy a Estados Unidos, como usted sabe. Después fue recibido en el Congreso, luego fue recibido. Putin, como cabía esperar, habla sobre las sanciones y los ucranianos de Donetsk parece que apoyan a Escocia, que están en el tema del día. Pero por supuesto, los catalanes también, porque se quieren separar siempre de España, y los vascos, los corsos apoyan a Escocia también. Así que esto está en la palestra internacional. Vamos a ver a Poroshenko llegando a Estados Unidos, señor director. Esto le ha dado la importancia que se le da cuando se quiere enviar un mensaje, ¿no? Es un libreto viejo adaptado a la realidad. Llegó hoy a Washington para reunirse con la cúpula política de la primera autoridad de la potencia occidental y abordar el conflicto de que existe en su país y Rusia. Vean, tremenda camioneta blindada. Vidrios a prueba de bala. Bueno, es una de las habituales. Es un verdadero tanque disfrazado de camioneta civil. Y acusa de respaldar a grupos separatistas que pugnan por la independencia de ciertas regiones, ¿no? Y aquí lo que nos interesa es que, acorde con la agenda del representante Petro Poroshenko, se esperaba que sostuviera una reunión hoy mismo con Barack Obama, lo que ocurrió y la acabamos de recibir, y además que ofreciera un discurso ante los legisladores de ambas cámaras en el Congreso, ¿no? Ese es el tratamiento habitual de alfombra roja que se le da a un jefe de Estado o alguien que quiere proyectar como o consolidar como jefe de Estado. Es un protocolo. Algunas veces le sale bien, otras veces le sale mal. Hemos visto muchos pasando por este mismo libreto, ¿no? Ahora, Poroshenko sí habló ante el Congreso. Y habló en inglés. Vamos a ver el segundo, señor director. Esto es interesante. Está llegando y están los líderes de ambas cámaras, ¿no? Voy a usar la traducción lentamente para que nuestro distinguido colega y amigo le haga llegar el mensaje. Aquí dice, vamos a escucharlo. Members of the Senate. Señor presidente, líder de la mayoría y miembros de la Cámara, miembros del Senado, señoras y señores, es imposible imaginar lo que estoy sintiendo en este momento. Of United States Congress and solidarity with Ukraine. Me dice, qué simbólica es la unidad del Congreso de Estados Unidos y la solidaridad con Ucrania. This Ukrainian army. Imagine these young boys. Imaginar a los jóvenes mal equipados, este ejército de Ucrania, que con frecuencia fueron subestimados por el mundo. Son lo único que ahora se interpone entre la realidad de la convivencia pacífica y la pesadilla de la recaída completa en el siglo anterior de la nueva Guerra Fría. Ukrainian boys and girls now on the front for the freedom and democracy. Los ucranianos están luchando por la libertad y la democracia y ellos necesitan su apoyo. Otro aplauso. They need more political support. Necesitan más apoyo político en todo el mundo. Both little and la lista de compras, ¿no? Necesitan equipo militar letal
y no letal urgentemente. Entiendan, por favor. Mantas, gafas de visión nocturna, también son importantes. Pero no se puede ganar la guerra con mantas, con frazadas. Aún más, no nos pueden mantener la paz con la manta. Esto es lo más importante de nuestros valores, de nuestro objetivo. No para ganar la guerra, sino para ganar la paz. The peace with the blanket. And this is most important of our values, of our aim, not to win the war. Luego dice, le recomiendo a los Estados Unidos para ofrecer a Ucrania un estatus especial de seguridad y defensa que refleje el mayor nivel de interacción con la alianza de la desde fuera de la OTAN. Which reflect the highest level of interaction with non-NATO. Luego dice, y también pido que los Estados Unidos sea fuerte y se ponga de pie por su principio de respeto de una mayoría y que sancione al agresor. Muchos aplausos, ¿no? Y dice, la guerra que estos jóvenes están luchando hoy en día no es la guerra de Ucrania, es la guerra de toda Europa y de Estados Unidos también. Es la guerra por el mundo libre, para el mundo libre. And it is Americans' war too. It is the war for the free world. For the free world. That Ukraine will always stand. Es decir, un discurso típico de la época de la Guerra Fría, ¿no? ¿Cuál es su análisis de esto que acabamos de ver y que acabamos de recibir vía satélite? Acaba de ocurrir en Washington. Вы знаете, я сейчас поняла, зачем Порошенко выучил английский язык. Acabo de comprender por qué el presidente Петр Порошенко estudió inglés. Если он так будет управлять страной, ему скоро придется искать политического убежища, может быть, даже в США. Si él de esa manera pretende gerenciar el país, pronto tendrá que irse a un asilo político, posiblemente a los Estados Unidos. Ему надо ездить не в Вашингтон, ему надо ездить на юго-восток, в Харьков. Там не стреляют. Ему надо встречаться с населением Запада Украины, которое тоже очень возмущено. Почему он со своим народом не встречается? Yo me pregunto por qué está en Estados Unidos cuando él debería estar conversando con los pueblos del sudeste de Ucrania y del occidente de Ucrania. Y dentro de su pueblo, conversar con su pueblo, no conversar con los Estados Unidos. Ведь Майдан так и не исчез. Там находятся люди, которые протестуют уже против Порошенко. El Майдан no se ha acabado. La gente que está hoy en el Майдан es la que protesta contra Порошенко. И, наконец, вопрос. Who is Mr. Порошенко? Кто такой мистер Порошенко? И la pregunta hoy, who is? ¿Quién es Mr. Порошенко? Дело в том, что в выборах, в президентских выборах, весь Юго-Восток практически не участвовал. Ему не дали такой возможности. Por ejemplo, durante las elecciones en las cuales resultó presidente Порошенко, se puede decir que la región del sudeste no votó. Así que, ¿qué grado de legitimidad? Поэтому возникает вопрос, а какую Украину и кого представляет в Вашингтоне Порошенко? И aparece la pregunta entonces, sobre qué Ucrania está hablando Порошенко y a quién representa él en Washington. Что касается восторга Конгресса и аплодисментов. И todo tiene que ver con ese estado de éxtasis que ha manifestado en el Congreso y los aplausos. Вы знаете, в России сейчас самая популярная новостная передача – это встреча представителя Госдепартамента США Джейн Псаки с журналистами. Una de las transmisiones más famosas en Rusia es la del encuentro del jefe del Departamento de Estado con los periodistas. Она не может ответить ни на один вопрос своих же журналистов о ситуации на Украине. Porque la representante del Departamento de Estado no puede responderle a sus propios periodistas sobre la situación en Ucrania. Она говорит, что я почитаю в социальных сетях, что пишут по этому поводу. У меня нет мнения. Le puedo decir que yo apenas leo lo que aparece en las redes sociales sobre este tema, por tanto yo no tengo opinión propia. Или я не знаю, я спрошу в нашем Госдепартаменте, что там думают, я не знаю, что сказать. O decir, por ejemplo, mire, yo no sé,
responder a su pregunta, déjeme preguntarle al Departamento de Estado qué debo decirle a ustedes. Y, наконец, она, когда ее спросил журналист американский, а почему люди с Украины бегут в Россию, в Ростов, а не в Киев, если Россия агрессор? Cuando los periodistas le preguntaron a ella por qué la gente se desplaza, por qué la gente se refugia hacia la zona de Ростов en Rusia, y por qué no corre hacia otra zona de Ucrania o de Occidente. Она сказала, а в Ростове горы или это туристы? Y ella dijo, lo que pasa es que en Ростов hay muchas montañas, estos son turistas que van allá. Там никогда не было гор, это степь, это пампа. Y por supuesto que en Ростов nunca había existido montaña, porque son estepas, son pampas. У нас сейчас имя Псаки стало нарицательным в России, его знают все. Y el nombre del vocero comenzó a ser conocido en toda Rusia. Если ты, допустим, если кто-то напишет какую-то глупость, какой-то журналист русский, говорят, это наш Псаки. Si algún periodista se le escribe que una tontería en Rusia, nosotros decimos, este es nuestro Psaki. Если Обаме докладывают на таком уровне о ситуации... Псаки, la vocera de... Псаки. Sí, la vemos con mucha frecuencia vía satélite. Muy smotrita, está con speakers, justo. No es garantía de que sepa geografía tampoco. Ni es garante, esto no es nada de geografía. Ну, вы знаете, женщине можно не знать географию, ее кавалер довезет до любой страны, но она все-таки дипломат. Una mujer puede no saber geografía, porque los caballeros lo llevarán a cualquier punto del planeta, pero ella es diplomática. Поэтому то, что они не знают реальной ситуации на Украине, неудивительно, но вы обратите внимание, как активно Порошенко подталкивает Соединенные Штаты к военным действиям против России. Вот в этой речи. El hecho de que no conozcan la situación no nos asombra, pero lo que sí debemos ver es que Poroshenko permanentemente trata de incitar a los Estados Unidos para actuar contra Rusia. Aquí tengo un ejemplo. La agencia EFE, que es española, titula Poroshenko pide al Congreso de Estados Unidos ayuda militar. Esta es toda la lectura que le dieron. Они пишут, Порошенко просит Конгресс Соединенных Штатов. Это агентство испанское пишет так. Наши агентства тоже сообщили российские сегодня об этом. Nuestra agencia rusa hoy también comunicaron sobre esta situación. Я хочу сказать, что Порошенко спасает не Украину, а себя и свои капиталы. Он шоколадный олигарх. Yo puedo decir que Порошенко no defiende Ucrania. Él defiende sus propios capitales, porque es conocido que es un oligarca del chocolate. Y un медиамагнат. Le llaman el rey del chocolate. Шоколадный король. Algo sabemos en la República Bolivariana de Venezuela de eso, porque con el debido respeto, el mejor cacao del mundo es el venezolano. Muy costo a chocolate, Snail. Patamusta, Sami, Lucy, cacao, mire, chocolate, esta venezuelska. Esto es una publicidad. No, es que usted acaba de hacer una frase estupenda, ¿no? Esta muy aplicada. La dama Jim Psaki, la vocera del gobierno, no necesita saber geografía porque un caballero puede llevarla a cualquier parte del mundo. Oye, voy a escasar y pedirle que le dé un frasco. Todo esto, dame, ni nada, es nada. Geografía, pero también está el lujo y caballero, vos se da vestido, cansamira. Y aquí, a los viejos oligarcas, en épocas de la colonia, se le llamaba los grandes cacaos, porque eran los grandes cultivadores de cacao. Arranche oligarca en Starita, Venezuela, y nací vale grandes cacao, beliki cacao, patamuta ni bili bladierza me dice fer, no, cacao es que ferma. Y me ha tocado ver en París algo que creí que ya había... Se había borrado, ¿no? Chocolate de Chuao. Chuao es una zona donde se cultivaba. Y ni preso París, estrecharse, no estaba randa, tangui de chocolate, tangui de navisa, cocula a Chuao. A Chuao, esta región venezuela. Y de prego de chocolate. Parece que, como parte de las viejas tradiciones, habían respetado ese avisito en una pared, ¿no? Y cachas estar reclama a Venezuela. Bueno, para hacer más sabroso el chocolate, aquí hay algo que le agrega azúcar. Se reunió con Obama, Poroshenko. Entonces, Obama. Y tenemos el video. Hola, video, y está. Y vamos a verlo, señor director. Poroshenko fue recibido. Él llega de inmediato, se reúne con el Congreso inmediatamente con Obama. I'm pleased that during this meeting,
Y Obama dice, estoy satisfecho de que durante esta reunión reafirmamos el compromiso con Ucrania y estamos proporcionando asistencia adicional, toda la asistencia económica y de seguridad a Ucrania. Para asegurarse de que no solo capearán la tormenta económica, sino que también podrán tener mayor fuerza de seguridad efectiva para defenderse de la agresión. Y luego Obama aquí dice, vamos a seguir tratando de movilizar a la comunidad internacional. Debemos decir a Rusia que Ucrania desea tener una buena relación con sus vecinos, tanto del este como del oeste, y que no debe haber una forma en la que Ucrania pueda negociar y continuar sus vínculos entre Ucrania y Rusia. Pero Rusia no puede dictar a ellos cómo trafagar efectivamente con otros socios. I can announce that the next week we will have American team in Kiev where we can discuss all the energy questions. Y Poroshenko agrega esta florcita. Puedo anunciar que la próxima semana vamos a tener equipo de Estados Unidos en Kiev, donde podemos discutir todas las cuestiones energéticas procedentes de las medidas de ahorro de energía que se emprenden para evitar un problema significativo durante el invierno. Es decir, que el viejo general invierno de las épocas napoleónicas también hay que tenerlo en cuenta en esto, ¿no? Porque ahora están en un clima suave, pero se viene el invierno. Sí, ya está cayendo Napoleón. No, pero puede decir que el invierno últimamente ha sido muy cálido. Muy sorprendentemente cálido. Da, divítelo, estoy, me da tanto. Ahora, dice luego, la prioridad para mí, dice Poroshenko, como presidente de Ucrania y para el pueblo ucraniano, para el presidente de Estados Unidos, es que tengamos la única manera como podemos distender la situación en este, mi país, en el proceso de paz y el plan de paz, incluye alto el fuego, mejora de los diálogos dentro de Ucrania y la retirada de las tropas rusas de mi territorio y el cierre de las fronteras para las tropas, armas, municiones, liberando de inmediato los rehenes. Hope that the ceasefire, which already lasting for the 12 days, will bring or will transform to a real peace, which can help us to save Donetsk. Hablar de paz, pero parece que fue a pedir armamento, ¿no? I think that the it would be extremely important for us the. En su parte final dice, los días próximos, y realmente espero un alto el fuego, ya que se prolongó durante 12 días, que va a transformar en una paz real. Espero un alto el fuego que se transforme en una paz real y que nos puede ayudar a ahorrar Donetsk y Lugansk de la situación muy difícil por la que está pasando la gente. ¿Qué lectura le da usted a esto? Проблема заключается в том, что хотя Порошенко предложил Донецку особый статус, El problema está en que, a pesar de que Poroshenko le ha propuesto un estatus especial a la zona en los recientes Donetsk, recientemente, yo думаю, что население Донецка и Луганска не сможет простить Киеву тех разрушений и многочисленных жертв мирного населения, которые там Va a resultar difícil que los pueblos de Lugansk y de Donetsk puedan perdonar hoy la destrucción y los actos contra la población pacífica que se ha llevado a cabo a lo largo de esta guerra civil. Погибали не сепаратисты какие-то, не военные, погибали грудные дети.
Murieron no los soldados en combate, no murieron separatistas, murieron niños de pecho, incluso recién nacidos. Mujeres, personas de tercera edad, mayores. Несколько снарядов попало на территорию России и погибла женщина. Muchos de los disparos cayeron en territorio de Rusia y también del lado ruso tenemos muertos. Por ejemplo, murió una mujer en la frontera. Если Порошенко действительно хочет перемирия, то надо прекратить обстрелы Донецка, а они продолжаются. Si realmente Poroshenko desea la paz, debe dejar de bombardear la zona en... Bueno, el tema es un separatismo absoluto, pero también se refleja en la situación de Escocia, que ya tenemos los primeros resultados. Y los catalanes en España, los vascos, muchos están viendo a Escocia como un ejemplo de lo que podría ocurrir. Y tenemos vía satélite, acabamos de recibir, señor director, cuando quiera, los resultados del referendo sobre la independencia de Escocia, que algo puede tener que tener con esto. The local authority in question is Clackmannanshire. Bueno, aquí tenemos a los resultados, empiezan a conocerse. Parece que hay una ventaja para el no y confirmada muy alta participación. Hasta ahora 4 de los 32 distritos en el centro del país, en todos el no estaría ganando con mucha ventaja frente a las opciones de quienes aspiran a la independencia. And there were 24 rejected. Daniel Alexander acá dice, absolutamente encantados de que Clackmannanshire haya votado no. Es un área de muchos analistas electorales, considerado como un referente de este referéndum. Y luego empiezan los primeros recuentos, ¿no? El número total de papeletas contadas en el referéndum sobre la independencia escocesa en las Islas Orkney es de 14.907. Participaron el 83,7% y el número total de votos es la siguiente: por el sí, 4.883, y por el no, 10.004, nulos 20. Gana el no ampliamente en esta primera, de primer recuento. Y luego un partidario aquí no identificado dice, bueno, tengo que ser imparcial, pero un poco sorprendido realmente. Creo que todo puede cambiar. Esto solo es un pequeño porcentaje todavía. Por ahora es un pequeño porcentaje del electorado real, así que estoy pensando que todo puede cambiar. Nada es seguro, pero sí estoy muy sorprendido. Bueno, estamos recibiendo esto en vía satélite mientras dialogamos de lo que está pasando en Escocia, así que esto ha sido un dossier muy especial con análisis de un tema infaltable como es Ucrania y con la eventualidad de lo que está viendo en Escocia, que la están viendo con mucha... con mucho interés los catalanes, los vascos, y no son los únicos, ¿no?, en España. Nos quedan 2 minutos. ¿Quiere usted cerrar con su reflexión alguno de estos acontecimientos? ¿O extrapolar algo sobre Ucrania? Я думаю, что то, что происходит сейчас в Великобритании и в других странах земного шара, yo pienso que lo que sucede en Gran Bretaña y en otros lugares de la tierra, дает сигнал властям многоэтнических стран, полиэтничных стран, le da una señal a los gobiernos en estos países, что если они не хотят развала государства, надо искать общенациональную идею и решать вопрос консенсуса. Los gobiernos de estos estados multiétnicos, si no quieren que los países destruyan, deben buscar unir sus pueblos alrededor de una idea nacional. Если они этого не сделают, мы увидим новую картину мира. Si ellos no hacen de mover políticas hacia una idea nacional, vamos a ver un nuevo mapa mundial. Esperamos todos ver un nuevo mapa mundial, pero que no sea a costa de nuevas guerras, porque ahora hemos llegado a la paz por el terror, como decía Linus y Pauling, ¿no? Porque aquí el menos sospechoso puede tener un arma nuclear. Muy cierto, yo no voy a buscar tu miro ni esas chutbay ni. Потому что, как говорят, сейчас любое государство на меньшем уровне ядерная Rusia. Bueno, ha sido un placer y un honor tenerla aquí, Tatiana. Y esperamos que en el futuro podamos mantener algunos diálogos tan interesantes como este en la medida en que los acontecimientos vayan evolucionando. Y le deseamos con lo más profundo de nuestro sentido humanista
que puedan solucionar este tema, que es un tema de bandera todas las noches en nuestro dossier, como es el de Ucrania. El tema católico se trae en el tema Ucrania. Большое спасибо. Официально приглашаю вас в Россию. Muchas gracias y lo quiero invitar oficialmente que visite Rusia. Siempre es un placer hacer un viaje de esa categoría, así que le tomamos la palabra y lo organizaremos cuando ustedes lo crean conveniente. Sí, la bolsa de amenaza para saber si está cuyo pollezco ya va a primer mayo y saber si algún encanta buscarse. Muchas gracias. Sí, mamá, yo. En nombre del equipo Dossier, desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.